estar allá afuera. Y me dije, porque no hay agua, no hay aire, esto está contaminado, esto está contaminado. Mire cómo yo tengo esa pierna, yo no aguanto el calor que tengo, esos baños están puros pupú, aquí no hay medicamento, aquí no sirve este hospital, los médicos están desesperados, hay que hacer con uno, porque no hay, uno no tiene recursos para comprar medicamento para eso. Uno viene para el Seguro Social, para ver si a uno lo ayuda, y tampoco, no consigue ayuda de nada. Entonces, este desespero no lo aguanta nadie. En este hospital Noriega Trigo, Hospital Manuel Noriega Trigo, esta mañana me trataron muy mal. Fui allá abajo y un jefe de miliciano, o sea, es de apellido Chirino, él me trató muy mal, me quiso golpear, me empujó, la pierna me la echó para un lado. Yo esta mañana estaba llorando del dolor, igualito, no soluciona nada. Ya yo estoy cansada, tengo 21 días aquí y yo no hallo ya qué hacer. O sea, mis ahorros se me acabaron. Ya, esto no sirve, este hospital no sirve. Solucionen, por favor. Aquí.